Muy bien, estábamos mencionando entonces la acción bacteriana del colon. En el colon generalmente hay bacilos. En el colon generalmente hay bacilos. Entonces vayan colocando su nombrecito al chat del Zoom. Va a empezar 2:50 el examen. Ahora sí, ya lo hemos modificado. Va a empezar 2:50. 9 minutos para 7 preguntas. 9 minutos para 7 preguntas. Bien, ¿qué va a pasar con la acción bacteriana del colon? Esos bacilos van a producir vitamina K. Esto es importante porque la vitamina K que llega por la alimentación es insuficiente, dice Gaita. Y uno de los lugares principales de donde se obtiene vitamina K es por la fermentación de alimentos que producen estos bacilos en el intestino grueso. Entonces, si ustedes se van a preguntar de dónde viene la vitamina K, viene del intestino grueso, exclusivamente del intestino grueso. Porque, repito, la alimentación por la dieta es escasa en la mayoría de los individuos. Entonces, además de las características de la vitamina K, la vitamina B2, la vitamina B12, la tiamina, riboflavina, son también parte del complejo B, también se produce en esta porción. Entonces, estas bacterias, que son estos bacilos, van a ayudarme a la formación de estas vitaminas del complejo B12, vitamina K, y también ayudan en cierto grado a la degradación de celulosa. Muchos otros mamíferos, su base alimentaria es la celulosa, como el panda. ¿Una vez ha visto el panda, Sindel Marquina, Tito? Ahí el pandita, ¿no? Blanco y negrito. Ahí. Tal vez le han regalado un pandita a Sindel Marquina. No, no le han regalado, ahí está por si acaso. Si alguien está interesado, ahí un pandite listo. Le pueden hacer llegar a Sindel para este 21. Entonces, ¿qué pasa con estos animales? Tienen bacilos y pueden degradar con mejor efectividad la celulosa y aprovechar los nutrientes de la celulosa, cosa que el ser humano carece. Carece, por eso no podemos ser veganos al 1000 por 1000. Y si me hablan de veganos y que son sanos, no hay ningún vegano que sea completamente sano. Vegetarianos sí, pero los veganos van al extremo, ¿no? No comen ni derivados de la carne. Entonces, eso para tenerlo en cuenta también cuando ustedes analicen a los veganos. Es la importancia de la acción bacteriana del colon. Y justo esta acción bacteriana también va a producir algunos gases, ¿no? El indol, el escatol, por ejemplo, los sulfhidros, ¿no? Estos sulfhidros, el indol, el metanol también, son los que producen esa característica odorífera, ¿no? De la defecación en el ser humano. Y justo ahí hablamos de la defecación. ¿Qué tienen nuestras heces o qué hay en las heces fecales? 30% de bacterias muertas, ¿no? 30% de bacterias muertas, entre un 10 y 20% de grasas, entre un 10 y 20% de materia inorgánica, lo que no le ha servido después de la alimentación. 2, 3% de proteínas y un 30% de productos no digeridos, de los componentes secos que han ingerido, ¿no? ¿Y quién le está dando el pigmento a tener esta coloración a las heces fecales? La estercovilina y la urobilina. No se olviden que las sales biliares siguen un ciclo enterohepático. 5% se elimina y 95% se reabsorbe, ¿no? Eso para tener en cuenta. Y otra de las características, además de mencionar, hay el término, se llama esteatorrea. ¿Quiénes tienen esteatorrea y qué significa? Unas heces con abundante cantidad de grasa. ¿Quiénes tendrán esteatorrea? Los pacientes que tienen problemas hepáticos, por ejemplo. Ellos van a tener esteatorrea. ¿Y cuál es la cantidad o el volumen de líquido que generalmente se elimina por las heces? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aproximadamente entre 200 ml. Entonces, 150 a 200 ml. Vamos a tomar 2 literaturas de agua. Eso es lo normal. Van en las heces. Entonces, cuando ustedes vayan a sus prácticas hospitalarias, van a visualizar que el paciente internado
en especial los que tienen problemas diarreicos y están internados por deshidratación, desnutrición, o aquellos que están en terapia intensiva, por ejemplo, se mide algo que se llaman líquidos ingeridos, líquidos egresados, ¿no? Entonces, los líquidos ingeridos y los líquidos eliminados, no egresados, eliminados, tienen que ser contabilizados. ¿Para qué? Para mantener un balance adecuado en ese paciente. En especial en los pacientes en terapia. Los pacientes en terapia los manejamos hasta con microgoteo de diferentes fármacos y sustancias, ¿no? Microgoteo a estos pacientes que requieren especial cuidado. Bien, entonces, hasta ahí está este tema. Ahora sí se pueden ir a la página. Ahí está justamente, lo voy a compartir. Ahí está, intentos permitidos 1, cuestionario, ahí está de hoy, 250. Se va a cerrar 2 y 59. Pueden hacer una previsualización del cuestionario, pueden hacer una previsualización del cuestionario. Ahí está, lo vamos a hacer una previsualización del tipo de preguntas que existe. Ahí está uno. Solamente vale todas estas preguntas vale 2.5. El anterior valía 2.5, este vale 2.5. El parcial del próximo jueves va a valer 65 y ahí tenemos el 70 o los 70, el 70% que vale el examen o la parte teórica, ¿no? Y el 30% que será la parte práctica que estará siendo evaluado por su docente correspondiente. Entonces ahí están las preguntas del contenido teórico. Preguntas del contenido teórico, preguntas sencillas, si es que han estudiado. Les voy a decir algo en torno a la precaución. Así como el estudiante cree, los estudiantes que creen, hacen grupitos, ¿no? A ver, tú vas a estudiar tal parte, tal capítulo, tú vas a estudiar tal capítulo. ¿Nos vamos a pasar por grupo de WhatsApp? Nos vamos a pasar por grupo de WhatsApp. Tú vas a responder las 5, tú vas a responder, se organiza, ¿no? Como si uno nunca hubiera sido estudiante, ahí andan pensando, ¿no? Pero para ser docente, hombre, uno tiene que estar 5 pasos adelante para del estudiante. Cuidado que les pase, a diferencia de cualquier otro examen, lo digo de cualquier otro examen porque hemos visto a los similares y otros docentes cómo preguntan y qué es lo que hacen y cómo reusan el banco de preguntas. Puede que el examen de Guillerme sea completamente diferente al de Sindel-Marquina o el de Sindel completamente diferente al de Fidel o de Felipe Ronda. ¿Por qué? Porque el Moodle tiene una aplicación o una característica que me permite cargar banco de preguntas y luego hacerlo aleatorio. Es que yo siendo ustedes, me dedico realmente a estudiar, que es la única manera de aprobar. Me dedico a estudiar, repasar bien y preocuparme en mi propio examen y en mi propio tiempo, ¿no? Para este parcial, por si acaso. Y yo solo les digo, yo solo les comento, ¿no? Por si acaso. Siempre tienen pensado, diseñado, están craneando cómo van a hacer, qué me va a pasar ahora. Pero la única manera de probar fisiología 2 con doctora Ayala es estudiar y estudiar. Esa es la opción. Bueno, ahí están, son 7 preguntas, van a empezarlo en breve. Ahí está la quinta. La quinta. La previsualización junto con ustedes. La quinta. Vamos a la sexta. De todo gastrointestinal, ¿no? Ahí están las funciones secretoras. Estamos terminando con la actividad eléctrica del músculo liso. Bueno, 2 minutos más. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos ido llevando? Vamos a ir con nuestro otro tema. No, ahorita se los voy a poner el otro tema. De la temperatura corporal. Muy bien, 1 minuto. No se olviden que de los 9 minutos, igual para su parcial, si su parcial va a durar 40 minutos, 35 son para hacer el examen y 5 son para enviar. Yo siempre quiero, para eso estamos haciendo estos exámenes, pues, para que tengan cuidado al envío y no digan, doctor, bien. O la otra, no, mi internet, doctor, se ha caído.
cuidado, para ese momento tienen que tener datos, tienen que tener plan A, plan B, plan C y hasta la Z. Si mi internet no, tengo que tener datos. Y si no hay datos, tengo que tener otro dispositivo con otra línea, tal vez, ¿no? Entonces, todo tengo que estar pensando para prevenir que nada me falle en mi examen. Si alguien está usando Netflix, lo voy y lo. Ya, comiencen, empieza. Está habilitado, 50. 50, 50, ya está ahí, 50. Empieza. Doctor, no sé si pasó con alguien más, pero cuando llegó para no entrar, yo ya tenía entrado y mi nota. Vale, sí, eso pasó. ¿Sabe por qué? Porque entró en el primero. Entró en Sí, la yo primera estaba opción. Yo les esperando. dije no entrar, pero bueno, se entraron. Ahora después solucionamos eso. Por ahora Sí, quedará porque así. cuando llegó yo salí, pero es Sí, que ya. pues, pero yo les he dicho no entraron. ¿Para qué han entrado? Yo les he dicho, por eso yo seguía dando el tema tranquilo. Bueno, solucionamos otro rato eso, Gustavo Ferreira. Es Ya. el único caso que tengo. Ashley está dando el examen, Ashley Álvarez. Sí, No, doctor, yo no. igual. Ah, Jonathan Leite, otro que ya ha entrado también. Yo les he dicho, no entren, no entren. Les he Yo igual advertido. también. Ya van Yo casi leí. tres. Ya van Doctor, tres. ¿Qué ¿por qué harán la próxima apagó? semana? No hay Yo empecé a solución. apagar las cuestiones, No hay pero no había solución entrado. ahorita, la próxima semana. No hay solución Yo ahorita. igual, doctor. Ya van cuatro. No hay Es solución que, ahorita. doctor, No hay es solución que ahorita, repito, no hay cuando. solución ahorita. A la próxima No, semana. Igual es van a porque dar en cuando bloqueo llegó las para no escrituras. entrar. No hay opción, no hay manera de solucionar eso ahorita. La mayoría Sí, está dando, no, son cinco. esto estoy diciendo que cuando llegó para no entrar, ya teníamos entrado antes, por Sí, eso. por eso ya me doy cuenta quiénes han entrado, son cinco solamente. La próxima, no los estoy diciendo, no van a dar, van a dar la próxima semana. Sí, tranquilo, Ya, doctor. perfecto, Gracias. estamos claros. Listo, los demás a resolver su examen. Yo no sé cómo han entrado si yo estaba explicando. Eso es mi gran duda. O sea, mientras explicaba, entraban, desde luego. Eso no hace mi pregunta. Eso. Lo que les pasa eso en el parcial, hombre. Sin esperar la instrucción, ya van adelantaditos, son adelantados. Cuando dijo no entrar, pero estaba en clase, eso es lo que no entiendo. Estaba en Doctor, clase y ya han entrado. un favor, ¿será que si puede apagar su micrófono? Que me pongo nervioso, por favor. Solo Escobar se va a poner nervioso. ¿Cómo? A ver, ya lo apago, lo apago. Por favor, doctor. Yo también, doctor, aquí me quedé nervioso. Yo también, doctor.
Fácil, ¿no? Fácil. Terminó el examen. Uy, 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 uy. Ese no, Discover me ha dicho que, o me dice que no están leyendo. Uy, 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 uy. Está fácil realmente para alguien que ha agarrado conceptos, está leyendo, está repasando. No quiero llevarme sorpresas el día del parcial de fisiología, fisiología 2, pilar fundamental para farmacología. ¿Por qué creen que estoy acá en esta materia? Tratando de sobrellevar conceptos, por si acaso, mencionados y citados en las clases teóricas. Se pasen, dediquenle tiempo a fisiología. El único que no interpretaría una enseñanza virtual de manera adecuada es aquel que no está teniendo disciplina en su estudio. Si está faltando, retomemos objetivos, retomemos disciplina. No, ojo con el parcial. Bueno, espero que sí, a algunos sí les haya ido bien. Algunos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que no han dado, que son 5? Al próximo miércoles no me queda tiempo para volvérselos a armar otro examen inmediatamente. Bueno, Wagner Barbosa y compañía, ¿o quiénes eran? A Gustavo era. Gustavo era. Ah, sí, Gustavo y compañía. Vayan prendiendo su cámara otra vez, retomen. Bien. Y vayan a estudiar, tienen un buen fin de semana para repasar. También fisiología se lo ha mandado al final de todas sus evaluaciones, ¿por qué? Porque es la que más contenido tiene, al igual que anatomía. Entonces, ojo con esos conceptos. Vayamos a este tema que es regularización de la temperatura corporal y fiebre. Hay dos tipos de temperatura. Una que es la temperatura central y otra que es la temperatura periférica. ¿Bien? La temperatura central, dice Guyton, está casi inmutable. Si varía es levemente, entre 0.6, la temperatura central. La temperatura periférica, que es la de la piel, o cutánea también lo dice Guyton, de la piel o cutánea, depende de la exposición a un ambiente caluroso o a un ambiente frío. Repito, existen dos tipos de temperatura, la temperatura central y la temperatura periférica. Por eso algunos les sugiero, ¿no? Para aprender mejor, tomar siempre apuntes, tomar algún apuntito, eso les ayuda, quieran o no quieran, les da una pautita. Algunos no, bueno, tienen su manera de estudiar, perfecto, está bien, no me pongo ahí diferentes maneras. Entonces ahí está la temperatura central y la temperatura periférica. Les decía, la temperatura central es casi inmutable, si varía es levemente. Tanto así dice Guyton, que un individuo puede estar a temperaturas de menos 13 grados centígrados y temperaturas de hasta 53 grados centígrados, pero la temperatura central va variando levemente. La que varía de manera considerable es la temperatura periférica. La temperatura periférica que depende del entorno, del medio ambiente. Es una persona en el sol, hombre. Imagínense, ya me está haciendo dar calor, hombre. Ahí como Jonathan Leite, hay que ponerse la malla, ¿no? ¿No? Ahí está Jonathan Leite. ¿Se está haciendo calor o no se está haciendo calor, Jonathan Leite? Se está haciendo calor. Mucho. Ya parece Brasil, hombre. No, falta harto para que parezca Brasil. Me van a decir. Se ríen los brasileños cuando comparo la temperatura de Cochabamba con Brasil. Chiste, pues, la temperatura de aquí, ¿no? En Brasil hace calor. Entonces me dice Guyton, sacamos un parámetro entre las personas normales de lo que es una temperatura promedio normal. ¿Por qué? Dice, porque varía mucho de persona, varía de persona a persona en ciertos grados la temperatura, no mucho, en ciertos grados. Por eso se ha creado un parámetro. ¿Cuál es el parámetro de la temperatura central normal? El parámetro es entre 36.5, acá esto justamente, 36.5 está marcando esto 36.5 y 37 grados. Esa es la temperatura central promedio. Esto es a nivel de la cavidad oral. Esto sí se mide en la boca. Y si se mide en el recto,
en la porción anal, dice Guyton, es entre 0.6 grados mayor, quiere decir, puede ser entre 37.6 grados, ¿no? O 37.6, y considerarlo a eso a nivel del recto normal. 37.6 es normal en el recto. 37.6 es normal en el recto. Porque Gaito me dice la temperatura promedio es entre 36.5 y 37. Y esto en la boca, ¿no? Esto medido a nivel de la boca. Y me dice que puede ser hasta 37.6 si es medida en la porción anal, ¿no? Esa porción de la temperatura corporal. Ahora, esto de la temperatura varía. ¿Por qué varía? Puede variar cuando una persona está realizando actividad física, ¿no? Cuando una persona está realizando actividad física, va a llegar a un tope. En el ejercicio agotador, como el que hacemos Jeremy y mi persona cuando vamos al gimnasio, ¿no, Jeremy? Uy, vamos al gimnasio. Entonces, llegamos en el ejercicio agotador a 38.3 hasta 40 grados. A 38.3 hasta 40 grados podemos llegar nuestra superficie, nuestra temperatura corporal. Hasta los 40 grados centígrados. Cuando la persona se expone a un frío intenso ya también, por ejemplo, un frío extremo, van a ir a Uyuni. Uyuni parece el polo norte, hombre, menos de 0.5, ¿cómo es? 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero en Uyuni, o en Potosí, en esos lados. Entonces, cuando se expone el cuerpo al frío extremo, la temperatura puede descender hasta los 35.5 grados. Hasta los 35.5 grados centígrados. ¿Cuáles son las características que vamos a estudiar en este tema? Uno es la producción de calor y otra es la pérdida de calor. Porque entre producción y pérdida, el cuerpo tiene que mantener un equilibrio. Entonces, la temperatura corporal entre producción y pérdida tiene que mantener un equilibrio constante. ¿Cuáles son los factores que me producen calor o van a realizar la producción de calor? La tasa metabólica basal de una célula. Todas las células corporales tienen una tasa metabólica. Y el incremento de esta tasa metabólica es un factor de producción de calor. La tasa extra, como dice aquí, ¿no? La misma tasa metabólica y la tasa extra son productores de calor. El metabolismo añadido por las hormonas. Una de las hormonas que produce mayor metabolismo son las hormonas tiroideas. T3, T4. Entonces, el metabolismo añadido por hormonas, como son las hormonas tiroideas T3, T4, de la misma manera, aumentan la producción de calor. Entonces, tenemos otro concepto del metabolismo acá extra que se produce a nivel de las células por el efecto de la adrenalina. Además de tener hormonas como la T3, T4, otra hormona que produce incremento del metabolismo de la célula es la adrenalina y la noradrenalina. No se olviden que son hormonas catabólicas. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina, por la estimulación simpática, van a producir un metabolismo extra. No se olviden adrenalina y noradrenalina. La actividad química de las células también. Entonces, cuando existe mayor metabolismo por las células, ¿cuándo? Cuando aumenta la temperatura corporal. ¿Cuándo hay mayor actividad química en las células? Cuando aumenta la temperatura corporal, justamente. ¿Sí? Y otro metabolismo adicional para la digestión. Ustedes cuando después de comer, ¿quién no está cansado? ¿Quién no quiere irse a dar una siestita, ¿no? Comen y quieren ir a descansar, hombre. ¿Por qué? Porque ese proceso digestivo que nosotros hemos analizado en capítulos previos
¿Consume o no consume ATP? Consume ATP. Hemos dicho, es necesario el ATP para la digestión como tal. Hay tránsito intestinal. Todos esos 6.5 metros tienen que hacer así. Y consumir ATP. Por eso aparecen agotados. Porque la digestión es un proceso catabólico. Y ese metabolismo adicional es producido para la digestión, la absorción de estos alimentos. El efecto termogénico que tienen los alimentos. Y peor todavía si consumen los alimentos calientitos, ¿no? ¿Qué alimento calientito? ¿Ya han probado la sopa de maní? Ahí, Anderson de Sousa. ¿Ya ha probado la sopita de maní? Ay, entonces, ha visto calientito. Y peor todavía si le añadimos llajua, ¿no? A la sopita de maní. Pucha, caliente y con llajua, ¿no? Aquí cochabambino no le gusta comer. Ahí Marcelo parece que no ha probado la sopa de maní. Entonces. Sí, probé. Ya probó. Entonces, con llajuita más. No sé, bueno, tienen que probar la gastronomía boliviana. En todo. No tendrían que no haber probado algo siquiera. Tienen que ir aquí a, no sé, no les ha invitado. Con chuleta claro, después. Ah, chuleta. Aquí, vamos a ver, Saicicito, ¿dónde está mis tarijeños? Mi tarijeño, ahí está Leonardo Escobar. ¿Y dónde está? Es peruano, Leonardo. Lorena, que justo paga. Cállate, ¿no? Ahí está apagado su video. ¿Qué comís de Tarija, hombre? Nos va a recomendar, además del Saici. No hay más. Ranguita. Ranguita, otro. ¿Qué tarijeña tan que no promociona su gastronomía? En Tarija solo come roquete nomás. ¿Qué va a promocionar ahí, Escobar? Un chancho a la cruz, una sal. Está bien, ¿por qué no es como Escobar, hombre? Escobar parece que es de buen diente. Porque Escobar es platudo, pues, doctor. Eso ¿qué habla? ¡Oh! Eso sí, le dio, donde le dolió a Escobar también, sí, pucha, sí. Soy Escobar, pero no soy Antelo, doctor. Confirmo, doctor Escobar tiene plata ahí para casar. Ya, háblenle el iPhone. Ahora se van a ir con Escobar, hombre. Ya, el otro tiene un iPhone, yo ando con... Ya, mi Cristel, ahora promocione lo de Beni. Ya debería estar promocionando ahí toda la gastronomía beniana. ¿Pero qué quieren comer? Yo puedo cocinarles de todo. No, pues, promocione la gastronomía. Tiene estamos mucho haciendo, aceite. ¿No? Que va a cocinar de todo. Promocione. No sé. ¿Qué, con qué la lagarto, por ejemplo. ¿Qué? Cola de lagarto, por ejemplo. Cola de lagarto, mira, que están promocionando ahí. Ya, está bien, está bien. La culinaria de cristales con aceite. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está lo típico de Beni. Ya. Entonces, el metabolismo justamente para la digestión, repito, consume energía. Por eso la mayoría de ustedes cuando consume alimentos quieren dormirse, ¿no? Quieren hacerse una siesta. Si hacen eso, van a triplicar la absorción calórica. ¿Por qué? Porque van a engordar después de comer, van a aumentar de peso. ¿No? Entonces, la mejor manera de aumentar la digestión es que el individuo esté sentado o incluso que camine un ratito, ¿no? Camine y va a acelerar la digestión y ya van a retomar, el hígado va a liberar glucosa para retomar las características de energía, ¿no? Va a liberar glucosa para que el cuerpo restablezca funciones en equilibrio. La pérdida de calor la vamos a realizar a través de la piel. ¿Cómo se va a realizar a través de la piel? Se va a transportar justamente desde el lugar de producción del organismo hacia la piel. ¿Cómo es que transportamos el calor desde la estructura que ha producido el calor? Por ejemplo, el hígado. Entonces, transportamos el calor a través de los vasos sanguíneos y se produce una vasodilatación periférica. La rapidez con la que la piel ceda el calor al entorno va a ayudar a perder calor. ¿Y cómo se produce esa pérdida con el entorno? Dentro de la parte cutánea. Vamos a ir acá. Para entender la pérdida cutánea, vamos a entender las capitas que tiene la piel, ¿no? La epidermis, dermis y otra vez el tejido subcutáneo. Entonces, la serie del flujo sanguíneo desde el centro del organismo hacia la piel va a transferir
el calor. El flujo sanguíneo desde el centro del organismo hasta la parte periférica cutánea es la que está transfiriendo el calor. El flujo sanguíneo es uno de los mecanismos para transportar este calor. Entonces, si el flujo sanguíneo es el mecanismo para transportar el calor, las características de la temperatura del medio ambiente influyen sobre esta dinámica cutánea. Cuando menor temperatura existe, la piel va a sufrir vasoconstricción. Cuando mayor temperatura existe, la piel va a sufrir una vasodilatación. Y la vasodilatación va a ayudar a una mayor conductancia de lo que se refiere la transferencia de calor. Entonces, el mecanismo por el cual la piel está permitiéndome realizar esta pérdida de calor. ¿Y cuáles son estos aspectos físicos para que la piel realice esta pérdida cutánea? Un 22% de la pérdida de calor a través de vía cutánea se realiza por el concepto de evaporación. ¿Cuál es el concepto de evaporación, justamente? El individuo, cuando el agua se evapora de la superficie cutánea, por cada gramo evaporado desaparecen 0.58 calorías. Eso a tener en cuenta, ¿no? Por cada gramo evaporado desaparecen 0.58 calorías. Entonces es una característica importante, no solo para diseminar el calor, sino también para ir perdiendo reservas si una persona es gordita, ¿no? Disminuyendo la cantidad de tejido graso o las calorías que están sobrando al individuo, ¿no? Entonces, el agua se va evaporando y no solamente a través de la piel, por si acaso. El agua también se evapora a través de los pulmones. Hay otros mamíferos que es la manera que tienen de equilibrar su temperatura. ¿Han visto a los perritos jadear? Entonces, los perritos cuando jadean equilibran su temperatura. Es una manera, a través del sistema respiratorio de este mamífero, equilibrar, realizar esta evaporación, la pérdida de calor, ¿no? ¿Cuánto el ser humano generalmente ml pierde por evaporación en la vía respiratoria? Guyton dice entre 600 a 700 ml. Entonces, por los pulmones, las pérdidas insensibles se los llaman, perdemos entre 600 a 700 ml día de agua, ¿no? ml día de agua. Entonces, ¿esto para qué? Para justamente realizar la evaporación y equilibrar nuestro cuerpo, mantener una temperatura adecuada para las funciones del cuerpo. Bien, entonces, a través, repito, de la sudación o de la evaporación de agua desde la evaporación, es un 22%. Un concepto importante es la radiación. El 60% del, justamente, de las ondas de calor